antes de dormir, comienza a hablarme. Lo imagino a poca luz y cálido viento, contigo suave, al ritmo lento, decidido, te diré, ya no espero. ¿Y para qué no los espera el tiempo? Te escribiré como añoro los romances que quiero bailar contigo un bolero. Esperemos, el futuro es incierto. Que sea hoy, está claro, nuestro cielo. Bailemos lentamente, susurrándonos hasta la mente. Bailemos suave, sabroso, ven, bailemos suave, sabroso, ven, bailemos. Impresionado, por favor, Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, por favor, toma asiento. Bienvenido nuevamente. Toma asiento. Bienvenido a nuestra casa. Estamos impresionados, ¿eh? Porque la última vez que nos vino a ver, Manuel, bueno, hablamos de varias cosas en lo artístico, en lo musical. Pero te conocíamos más en la faceta del lado de la música mexicana. Y ahora sí, te vemos con un tremendo bolero, Manuel. Sí, bueno, este bolero lo grabé hace dos años. Dos añitos. Sí, de una canción de mi autoría. Bonita. Bueno, suenan en algunas radios no mariachi. Sí. Así que lo tenía ahí un poquito abandonado, así que, pero ahora ya lo estoy retomando. Yo creo que ese estuvo ahí, como el vino, ese estuvo ahí. Sí. ¿Cierto? Aguantando va a salir a escena. No, pero muy buen tema, no, muy buen muy tema. Muy buen tema, sí. También tiene lo suyo ahí como para dedicarlo, claro, medio seductor. Sí. ¿En qué te inspiraste esa canción? Esa canción, lo que pasa es que a mí me gustan los boleros de por sí, me gustan mucho. Y tenía muchas ganas de hacer un bolero que de alguna forma mantuviera como la esencia del clásico bolero, ¿sí? Pero con una cosita un poquito más fresca, claro, más moderna. Y me gustó mucho porque se llama Contigo un Bolero, o sea, un baile de bolero, que está como un poquito al parecer fuera
de moda o fuera del presente, pero pareciera ser, pero la verdad que no es tanto, porque cuando uno va a ciertos lugares donde se anuncian, digamos, estos tipos de eventos, llega gente, hay un público para... Claro, claro. Para el bolero aún. Bueno, bonito. De hecho, uno de los grupos que hizo como esta reformación del bolero, bueno, es el Bloque Depresivo. Bloque Depresivo de esta banda de Chico Trujillo. Uh-huh. Hizo, claro, tomó estas canciones antiguas, valses peruanos, boleros, y le dieron ya una cosa más chilensis. Escuchaba por ahí alguno y bien bueno. Más pícara. Sí, bien bueno. Así que, sí, contento. Pues como digo, es un poquito... olvidadizo, digamos, con la canción. Pero... De hecho, este sábado tengo una presentación en la Alameda de Talca. Ya, perfecto. Y así que ahí ya no es formato mariachi, sino que es precisamente de boleros. Boleros. Así que ahí la retomo. Me imagino que tienes ahí un amplio repertorio de show de bolero. Sí, sí. Lo que pasa es que, como digo, como este último tiempo estuve con harto evento mariachi, uh-huh. Lo había dejado un poco de lado, pero... Pero el Día de la Madre, el mes claro, de la Madre, sobre todo. Claro. Pero voy a estar ahí en... Oye, pero es súper bueno que tengas esas dos áreas, uh-huh. Que son el mariachi, ¿cierto? Música mexicana, por supuesto, y también el lado bolero. O sea, sí. Para todos muy los gustos. Muy versátil. Para todos los gustos. Sí, ¿verdad? No, sí. Y a ti en lo personal, ¿cuál de los dos géneros como que te llama más? Lo que pasa es que, a ver, es como el playlist de uno, como que en la mañana tiene como ciertas canciones, sí. Para el almuerzo tiene otras, y sí. Como para la noche, como para acostarse antes de dormir tiene otras. Entonces, sí. Yo creo que depende del día, porque el mariachi me gusta mucho porque es una cosa festiva, sí. de fiesta, de baile, de jolgorio. En cambio el bolero son cositas más íntima, más... Depende de la ocasión, entonces. Sí, yo creo que eso. Sí, como la ropa, depende de la ocasión. Y aparte que el artista, claro, hacerle esa pregunta es complejo, como la pregunta que le hicimos a nuestro amigo Jaime de cuál era su disco preferido, entonces sí, dejaron pues, la espada en la pared. Exacto. Se entiende completamente, sí. Sí, sí. Sí. Así que... Oye, no, perfecto. No te conocíamos en esta nueva faceta. Bien, sí, muy buena. Pero se pueden complementar súper bien, yo creo, sí. Ambos mundos. De hecho, hay una dinámica que en algunas ocasiones he hecho de algún evento donde se puede. Que comienzo, digamos, con boleros y durante la presentación, digamos, me voy cambiando algún accesorio, alguna prenda y termino de mariachi. De entonces baile. Trato de ir como una transición. Una transición. Pero claro, depende de la logística. A veces se puede, porque obviamente hay que tener atrás un cierto espacios. Tengo que igual estar con banda para que me dé un espacio, sí, también. Exacto. Hacer el relleno. Entonces, claro. Entonces, cuando se puede, hacemos ese... Eso. Sí. Ese viaje de... ¡Qué entretenido! ¡Qué bueno! Oye, recordemos las redes sociales de Manuel Doyanes, por favor. Sí. Bueno, de hecho, es el videoclip de Contigo en Bolero. Contigo en Bolero. Bueno. Que de hecho los músicos que aparecen ahí eran de... Ahí está la mariachi. La Fran. Sí, las redes, Manuel Doyanes. Ahí. Eso, Manuel Doyanes. Instagram, Facebook, Doyanes. TikTok. Eso. Doyanes. Ahí está saliendo en el GC. Con doble L. Exactamente. Oye, ¿qué tal fue la experiencia del videoclip también? ¿Del que estábamos viendo ahí? ¿Del bolero? Sí. ¿Cómo lo formulaste? ¿Cómo dijiste, quiero que sea de este estilo? En Talca hay un lugar donde tiene un nombre, se me olvida como siempre cómo se llaman, donde están como esta, ¿cómo se llama? Como estos barriles de vino. De vino, ya. Pero amplificado. O sea, una cosa gigante. Entonces, de hecho, hay una escena de ese video donde lo hacemos dentro de... No te creo. De estos barriles que... Tiene wow. una atmósfera, hay un aroma súper bonito y además funciona también como centro cultural. Ya. Queda en Río Claro. O sea, en el no en la comuna, sino que claro.
Galpón Las Tinajas. Galpón Las Tinajas, exactamente. Estaban soplando, sí. Mira. Galpón Las Tinajas. Lo conocen para allá, sí. Director. Así que ahí están estas dos tinajas gigantes. Que le dieron toda la, dieron el toque. Así que. Qué bueno. Súper contento con ese. Con el lindo resultado. Trabajo, sí. Sí. Lindo resultado. Aparte que la bailarina también, ella viene del folclore. Entonces también le gusta esta cosa porteña, porque ella de hecho era, bueno, fue campeona regional de cueca chora. Entonces seca. Entre la cueca chora y el bolero van muy, son muy de la mano. Entonces, no, ella seca la Fran también. Sí, la Fran. Ah, las dos sombras. Sí, la Fran también canta. La musa y son Fran. Sí. Qué buena. Así que me gustó mucho el trabajo, súper contento. Maravilloso. Oye, y sabemos que tienes una sorpresita por ahí también, que también hiciste otro videoclip. Otro videoclip. ¡Eso! ¿Cómo va? ¿Cómo avión? ¿Cómo avión? Videoclip. Que no es ni bolero, ni mariachi. A ver, ¿cómo es? Sino cumbia. Sí, no, sí, ya, bro. Pero, ¿cómo? Oye, no, pero ¿sabes qué? Se las trae. Espera, de broma. Ayer hablábamos con quién era, con nuestra artista de España. De España. Sí. De España. Sí. Y claro, y hablábamos esto mismo, que ahora los artistas tienen esto muy bacán, que son muy versátiles y también están probando en varios ritmos. Ella misma tenía urbano, tenía flamenco. Pop, flamenco. Sí. Imagínate. Lo que pasa es que así llegan también a más personas. Sí, porque llegan a todos los gustos. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que siempre, bueno, todas las personas tienen como distintas inquietudes. Por ejemplo, bueno, tú mismo eres animador acá, claro. De radio. Sí. Por fuera, sí, verdad. Y seguramente también usted hace nuestras actividades recreativas. Entonces, claro. En el caso de quienes cantamos, claro, tenemos distintos gustos musicales. Entonces, siempre hay como búsquedas, ganas también de incursionar en... Qué bueno. En distintos ámbitos. Lo que pasa es que por un tema de eventos, uno siempre se perfila como en un estilo, como claro. Para que uno lo reconozca como por ese lado. Sí. Exacto. Pero, como bien dices, las inquietudes siempre están de hacer cosas nuevas, sí. de no quedarse, digamos, como con lo mismo. Claro. Ir probando. Así que esta canción, de hecho, esta canción era un bolero. Que le hicimos ahí un arreglo y terminó siendo una cumbia. Es como cumbia mexicana, ¿o no? Sí. Hoy tiene mucho sonido mexicano. Entre cumbia mexicana, sí. Ranchera, una cosa. Sí. Pero está. O sea, era un bolero que pasó a ser cumbia, algo sí. Así. Wow. Se escucha muy entretenida, muy entretenida, sí. Muy buena. Qué entretenido, sí. Se llama Señora Elegante. Que de hecho yo creo que por eso, bueno, ahí están algunas imágenes de la. Está sonando. Eso. Sí, era legal. Sí. Oye, buen trabajo audiovisual igual, hay sí. Que decirlo. Primate Films, para quienes quieran ahí un trabajo de profesional. Oye, y de muy buen nivel. ¿Ella no es Fran también? No. El video la hiciste ahí de trabajador, de garzón ahí contando la historia. Garzoneando, sí. ¿De qué nos habla esta canción? Señora Elegante. Sí, de hecho me gustó mucho esta canción, o el bolero en sí, porque está siempre como ese prejuicio de que la belleza la tienen las mujeres jóvenes, o que el hombre siempre busca a la mujer joven. Sí. Y por eso me gustó, porque lo que hace es exaltar la belleza de la mujer madura, la mujer más adulta, más grande. Y eso me gustó mucho porque la belleza es diversa, está en todos lados. Eso, exactamente. Y así como a muchos hombres le gustan las mujeres joviales, ¿cierto? Llenas sí. De juventud también le gustan las. Sí. Oye, ¿cómo fue plantearle también a la actriz ahí sobre la canción? El video? Sí, es un tema también. Se lo tomó así como wow, ¿sí? Como un halago. Claro. Sí, sí, me sí, sí, porque en el fondo yo le envié la canción primeramente. Ya. Le dije, mira, tenemos esta canción, escúchala. Ve si te sientes cómoda. Y no, la escuchó, le gustó. Porque lo que hace es eso, es una oda a la, sí. A la belleza femenina adulta. Qué lindo. Así que. Felicidades. Aceptó.
encantado. Sí, muy sí. bien. Muy y aparte, aparte que también soy, soy un chico muy respetuoso también con... Sí, no, bien, bien, muy bien, muy bien. qué bueno, te felicito. Oye, bueno, y estos videoclips, estas canciones, ¿las podemos escuchar en Spotify, YouTube? Eso, ¿dónde encontramos? Spotify, YouTube, TikTok, ¿no? Spotify, YouTube. Eso. Eso. Eso, pero igual te pueden seguir en tu Instagram. Sí, claro. Imagino que sí. También salen fracciones de los videos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en TikTok me pasó que había subido el video, pero la canción, si bien la subió obviamente por mi cuenta, da hasta un minuto. Como un fragmento. Claro. Un fragmento, un pedacito. Entonces el videoclip como quedaba con la canción, con audio hasta el minuto uno, lo tuve que borrar, pero está en YouTube y Spotify. Oye, ojo que... Y ese minuto te puede servir de mucho para que la gente enganche. Sí, quizás podrías cortar el videoclip hasta el minuto y dejar como, claro, dejar una fracción de un minuto, puede ser el coro. Engancha mucho ahí a la gente. Lo que sea. Me gustó. Sí, de hecho muchos artistas hacen eso cuando van a lanzar una canción. Se han pegado. Y colocan para que la gente pique ahí como, quiero escuchar más. Sí. Y ahí colocan la dirección donde pueden escuchar. Es una estrategia. Sí, es una estrategia. Lo hemos aprendido con tantos artistas que nosotros. Sí, sí. Sí. Vamos a... Anótalo, Manu. ¿Ah? Oye, bueno, sabemos que viene saliendo de un mes lleno de actividades por el Día de la Madre. ¿Agenda para este 2024? ¿Hay agenda para el Día del Padre igual o no? También. Algo pasa. Ya sé dónde va. Algo pasa. Ya sé dónde va el Manuel, ya sé dónde va. No es tan... ¡Bum! Claro. Sí. Porque sí. Nosotros los papás también se lo merecen. Yo creo que a lo mejor piensas que los hombres quizás no son tan, los papás no son tan sentimentales o no son, son tan... Son súper sentimentales, sí. Los Exacto. papás. Yo creo que es un mal concepto de la gente. Sí. Sí. Claro, porque de hecho nosotros le cantamos mucho a papás. Generalmente como adultos, los adultos mayores, porque como gustan para los cumpleaños. Mexicanos, claro. Pero, claro, no está como insertado el chip de que a un hombre le regalen como una serenata como tal. Así que ahí hacemos el llamado. A los hombres también nos gustan que... Sí, pues chiquillas. Sí. Nos gusta la serenata, las sorpresas. Nos gusta la serenata, que nos canten. ¿Cómo que dirías si tu pareja te manda una serenata? Feliz, porque me encanta la música. Sí. Me gusta la música, entonces quería feliz. Sí. Y sobre todo para un padre, recibir un regalo así de un hijo, de una hija, de verdad que tiene otro valor. Debe ser emocionante. Sí, debe ser muy emotivo. Sí, muy emotivo. Y aparte que generalmente, a veces como son adultos ya grandes, se ven un poquito más duro, pero sí. Hemos visto ahí esas lágrimas. Esas lágrimas de... Oye, estaba apareciendo, señor director, ¿cierto? Me estaba diciendo que el teléfono WhatsApp tuyo también, ¿ah? ¿Eh? Ah, maravilloso. Si alguien quiere contratarlo, algún evento, ¿cierto? Fecha, hay agenda con Manu, así que ahí está el WhatsApp. Agende, o sea, anota el WhatsApp ahí para que lo contrate para cualquier celebración, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Algo más que nos quieras comentar antes de que despedirnos? Porque tenemos más canción, más música. Sí, ¿no? Invitarles a escuchar la canción, Señora Elegante. El video está muy bonito. Está en YouTube, así que invitadísimos y agradecido nuevamente por la invitación contigo. Genial. ¡Grande Manu! Manuel Doyanes, ahí en me pillaron corriendo eso. ¿Sí? ¿Te pillamos? Sí, es lo que pasa aquí, estábamos junto a Quiñe y queremos que elijas alguna cosita de acá como regalo para endulzar esta tarde. Sí. O lo que quieras. Lo que quieras. Sí, lo que quieras, sí. Y para... Y Quiñe ahí le regalonea a nuestros queridos invitados. Así es. Sí. Eso está acá en Linares. Sí, está acá en Linares. Emprendedor de acá en Linares. Bueno, dos amigos emprendedores. Sí. 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 Estos productos Quiñes. Qué rico. Sí, maravilloso, ¿ah? ¿Eh? Oye, Manu, bueno, ya se nos acaba el tiempo, por supuesto. Oye, antes de que nos sorprenda, quizás algún mensaje que quieras decir, eso dónde mismo. Te va a presentar, claro. Etcétera. Este sábado estamos en la Alameda de Talca. ¿A qué hora? A las
18 horas. Ya. Eso es lo próximo. Y el 15. ¿Ya? 15 de junio en la Plaza de Armas. De Talca. De Talca. Sí, así que paso el dato. Me encantaría venir a Linares. No, ¡eso! No, creo que lo más cerca que he estado de Linares. Bueno, he estado más lejos de Linares. En Palmilla, ¿Palmilla? Ser, ¿no? Sí, o sea, sí. El interior. O sea, he venido muchas veces a cantar en Linares, pero en para privados. Para privados. Sí, pero me gustaría mucho cantar acá en algún lugar. Local, bar, todo eso. Sí. Sí, bueno, algún evento masivo también que pueden hacer acá. En la Alameda, el evento en la plaza. En la plaza. Sí, sí. Me gustaría mucho. Porque toqué en bares acá en Linares hace tiempo. Ya. Hace cierto tiempo. Así que ahí dejo la invitación. Estoy a disposición de venir a. Eso. A Linares. Perfecto. Un aplauso para ti, hermano. Muchas gracias. Sí. Oye, bueno, va a ser una despedida súper linda porque esta vez nos vamos a despedir con música. Vamos a dejarle el escenario a nuestro invitado para que se despida con esta última canción que lleva por nombre Señora Elegante. ¡Eso! Bueno, mucho éxito, bendiciones. Muchas que gracias. Te vaya muy bien. Y nosotros aprovechamos de despedirlo a toda la gente en su casa. Esto fue Contigo en la Tarde. ¿Qué mejor despedirnos con música y con este gran invitado? Sí, busquen en las redes sociales, ¿ah? ¿Eh? Una cosa. Vamos ahí. Dejemos el escenario para Manu. Gracias. Con todo, Manu. El escenario es tuyo. Dale. Sí. Discúlpeme, de sus labios tengo sed. Sé que no soy distinguido, tal vez un poco atrevido, y sé que soy menor que usted. Comprenda que en el mundo no hay mujer que me haga soñar más lindo, que me haga sentir que existo, y la excepción es usted. Señora elegante, de belleza sin igual, impresionante. Su sonrisa es más hermosa que un diamante, y el aroma de su cuerpo es embriagante. Señora elegante, cambio todo por usted en un instante. Doy mi credo y religión sin importarme. Todo por un día llegar a ser su amante. Ay, como te sueño, señora elegante. Ándale. Señora elegante, de belleza sin igual, impresionante. Su sonrisa es más hermosa que un diamante, y el aroma de su cuerpo es embriagante. Señora elegante, cambio todo por usted en un instante. Doy mi credo y religión sin importarme. Todo por un día llegar a ser su amante.